¡Qué bola, mi gente! ¡Qué bola, mi gente! ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula? Señoras y señores, yo les recomiendo que el día de hoy no se levanten hasta el final del video, ¿ok? ¡Dale! ¡Qué mierda es esto! Lenny, déjalo así para la fin. ¡Qué bola, mi gente! ¡Qué bola, mi gente! Por aquí nuevamente, Urbano Yuri DJ, trayéndote como siempre las noticias de la farándula, que yo sé que esto a ti mucho que te gusta. Vamos a comenzar el día de hoy con promociones, y esta vez estamos hablando del cierre del verano el día 4 de septiembre en New Jersey, junto a Víctor Jersey y conciertazo del Chacal. ¿Tú no me crees? Tranquilo, te lo tengo aquí. Ahí lo tienes. Cierre del verano junto a Víctor Jersey, domingo 4 de septiembre. Ojo, el lunes 5 es feriado. Entonces, todo el mundo para el pool party junto al Chacal, cerrando el verano por todo lo alto, ¿ok? Pero si tienes alguna duda, la promoción te viene de mano del mismísimo Chacal. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Tranquilo, exclusiva de Urbano Yuri DJ. Y ahí te va. ¡Dale! Hey, what you do, mi gente, Chacal en la casa. Y atención a toda la gente de New Jersey, porque este 4 de septiembre vamos a estar haciendo un cierre de verano espectacular. Víctor Jersey por mucho se va a encargar de hacer la fiesta. ¿Sabe dónde va a ser? En Barco Pool Party, de 2 a 8 de la noche. Super concierto cerrando el verano. Chacal en la casa con Víctor Jersey. Chacal. ¡Ya lo escuchaste! ¡Ya lo escuchaste! Palabra de mismísimo Chacal. Así que ya vete preparando, porque nosotros ya estamos listos. Mira, a ir andando el próximo 4 de septiembre, ¿ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez vamos a empezar a mincer un poco las cosas, porque hay colaboración entre los nacionales e internacionales. Y esta vez estamos hablando del mismísimo Leniel, el cual ha expuesto en su perfil de Instagram una supuesta colaboración junto a 69. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Tranquilo, exclusiva de Urbano Yuri DJ. Y ahí te va. ¡Dale! Hola a todos mis fanáticos, todos mis cubanos, mis latinos. Mira quién está aquí. Mando un saludo a todos mis cubanos aquí. Man. Cuba, ¿cómo estamos? Este es loco de verdad. No es falso, es de verdad. ¡Oh, rompiendo! ¡Rompiendo, mami! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! Hay que estar al tanto. Hay que estar al tanto de esta colaboración, porque nada más que salga, mira, te la traigo, ¿ok? Mientras tanto, dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video, ¿ok? Vamos con lo siguiente, que continuamos con las colaboraciones internacionales, y esta vez estamos hablando del mismísimo Harrison, el cual ya está en producciones de videoclip junto a TV Gun, directamente de República Dominicana, y aquí te traigo las imágenes exclusivas de Urbano Yuri DJ. Ahí te va. ¡Dale! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! Colaboración internacional entre Harrison y TV Gun. Hay que prestar mucha atención a este estreno. Y lo que escuchaste después es algo que viene de Harrison en solitario, una onda trap muy interesante. Así que estaremos al tanto, ¿ok? Mientras tanto, dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video. Vamos a seguir con las internacionales, que esta vez estamos hablando de la mismísima Karol G, la cual ha recibido un súper homenaje, ya que ha salido la primera Barbie con su imagen. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Tranquilo, te lo tengo aquí. Ahí la tienes. Muñeca Karol G de Barbie. Así que si tienes niños en casa mirando este video, te pido encarecidamente que le prestes atención a esto
y se la busquen lo antes posible, ¿ok? Para que tu hija tenga una Karol G en su casa. Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando del mismísimo Maluma, el cual reaccionó muy fuerte en un concierto donde dos de sus seguidoras se entraron a mira. Y esta fue su reacción. Exclusiva de Urbano Yuri DJ. Y ahí te va. Dale. Yo no tengo un carajo de idea cómo se llaman ustedes. Pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. Se van ya. Chao. Ya lo escuchaste. Ahora la pregunta más importante es: ¿harías tú lo mismo? Dímelo en los comentarios de este video, ¿ok? Vamos con lo siguiente, que todo el mundo estaba prestando atención a las reacciones de la diosa del suceso que hubo ayer en una entrevista donde ella reaccionó muy fuerte luego en una directa y hoy en la mañana hizo continuidad de esa misma transmisión. Y esto fue lo que dijo. Agárrate de la brocha, que nos llevamos la escalera. Ahí te va. Dale. Hazme favor y compártame esta directa. Te voy a decir una cosa. Yo no sé ni cómo tú te llamas, niña. La que está cantando ahora con los cuatro. Si tú te sientes tan bien en los cuatro, felicidades por ti. Bienvenida sea. Ojalá y te dure. Si están tan de pinga y todo le va tan de pinga, ¿para qué cojones tú tienes que salir diciendo que a mí nadie me conoce? ¿Tú no sabes que aquí nadie come mierda? ¿Tú no sabes que aquí nadie se chupa el dedo? ¿Tú no sabes que todas las personas se dan cuenta de que tú estás buscando una polémica porque te mandaron a hacerla? Lo que pasa es que a mí me ronca la papaya y yo no te voy a permitir que tú salgas normalmente a hablar pinga de mí, porque no te tengo ni miedo ni a ti ni a tu jefe. Para que tengas una idea. ¿Me estás oyendo lo que te estoy diciendo? Ojalá y te duren los cuatro. Tú eres una mujer igual que yo. Para que te pongas en esta actitud. Y si tú crees que la gente te lo va a aplaudir, la gente no te lo va a aplaudir, niña. ¿Me estás oyendo? Para que aprendas a que cuando verdaderamente las cosas te vayan bien de una manera elegante. Porque no tienes necesidad de coger y tocarme a mí para que las cosas entonces decir que te van súper bien. Si te van tan bien y les va todo tan bien, no tienes que decirte que nadie conoce a la diosa. Y hablar como hablaste de mí, que tú a mí no me conoces, jamás en mi vida te he mencionado, ni la cabeza un guanajo. ¿Me entiendes? Yo me recingo en tu madre. ¿Me estás entendiendo? Para que te hagas la loca. Para que tú te hagas la loca ahora y cuando tú vengas, búscame, si tu jefe sabe dónde yo vivo, ¿me entiendes? Tu jefe sabe dónde yo vivo, conmigo no te vas a hacer la graciosa. En mi vida no te he faltado respeto a ti, en mi vida no te he hecho absolutamente nada. No te vas a hacer la graciosa conmigo, ¿me estás oyendo? Tú que le escribes todos los días a Ariel Varela de Ambos Media para decirle felicidades, dile felicidades a la diosa, que bien le va, no sé qué. No entiendo cuál de las dos es la real tuya, la que habla porque está con Ambos Media felicitándome a mí. O la que habló así, que dijo que a mí no me conoce nadie y no sé cuántas cosas más. Porque ni he mirado tu entrevista de mierda, ni la voy a mirar tampoco. ¿Me entiendes? A mí me interesa tres pingas los cuatro, para mí se murieron. No existen. Yo nunca más en mi vida he hablado de esa gente. Para mí están muertos. Para mí José Hernández Carvajal está muerto. Yo no quiero saber de esa gente. No me interesa. No los molesto. No les tiro una puya. No hablo de ninguno. Estoy puesta para lo mío. Entonces, ¿qué necesidad tú tienes de esto? Estás mandada. Estás mandada. Y un día, apunta la fecha. Un día te va a pesar esto que hiciste hoy. Porque yo soy mujer igual que tú. Y porque tú vas a salir llorando igual que yo. Acuérdate que te lo dije. No se te olvide, apunta la fecha. Vas a salir llorando igual que yo. ¡Ey! Espérate. Porque para continuar viendo las declaraciones de la diosa, primeramente, mira, vamos. Comparte la directa. Vamos arriba. Comparte la directa y déjame los likes. Vamos arriba. A ver. Ahí. Ahora sí. Dale, vamos a seguir en el chisme. Bueno, quiero invitarles este sábado oficialmente al Liceo de Regla, este sábado 30. Concierto de La Fémina, que tiene el tema más pegado y más colocado en estos momentos, La Papaya. La Fémina
verdaderamente que se pega sola, que no le hace falta a nadie. La fémina peleadora, la que se pasa a todo el mundo por la papaya, yo misma. La que cuenta con sus seguidores nada más. ¿Entiendes? Esa. La que tiene normalmente todo revuelto. ¿Entiendes? La papaya. Sí. El tema que está verdaderamente sonando en todos lados y colocado como tiene que ser. Así que nos vemos este sábado 30 en el Liceo de Regla. Para poner a guarachar a mi gente, para poner a bailar a mi gente, como yo solo sé hacer. ¿Entiendes cómo es la cosa? Ah, sí, claro. Próximo tema que viene es ese, Pinguita de Jardín. Pinguita de Jardín es para todas las personas que hablan pinga. Para todas las personas, todas las personas que hablan pinga. Para que ustedes tengan un tema para cantárselo a toda la gente que los ataque a ustedes. ¿Entienden? Se llama Pinguita de Jardín. Para que ustedes se sientan identificados con sus enemigos, para que se lo canten. Se llama Pinguita de Jardín. Entonces, esa gente que se levanta y no tienen vida, que se pasan la vida hablando pinga de los demás, Pinguita de Jardín se llama. ¿Ok? Porque yo sé que duele. Yo sé que duele que yo haya rentado la papaya. Sí, yo misma. Sola. Sin featuring, sin necesidad de nada. Yo, el papayón divino. ¿Entiendes? Cuando es la papaya, es la papaya. Si yo, imagínate, esto es una nueva era de que la gente que te quiere, ¿entiendes? Te quiere, pero te hacen daño. Esto es una nueva era. Te quiero, pero te quiero ver mal. Se llama la nueva era esta. Pinguita de Jardín. ¿Ok? Es lo que viene ahora. Así que les mando muchísimas bendiciones. Nos vemos este sábado 30 en el Liceo de Regla. ¿No quieres guachar con la diosa? Es para ir. Uno de los mejores conciertos de Cuba, ¿me entiendes? Es con esta que está aquí. ¿Ok? Con la papayúa. ¿Estamos claros? Y mis seguidores lo saben. Que solamente cuento con ellos. Es una pena. Pero como la diosa tiene seguidores. Y son los más fieles de todos. Qué pena. ¿Me entiendes? Les mando un beso bien rico. Ahorita vamos para el playón. A refrescar, a vivirla, que no hay de otra. Que lo que toca es vivirla en mi playa y relajarme y estar rica. Que lo demás, yo lo cojo bajando. Los amo, ustedes me conocen. ¿Cuándo pinga yo he perdido? Nunca. Si a mí lo que se me da es el tiempo, esperar. La paciencia hizo la reina. Bendiciones. Los amo muchísimo a mis seguidores, ¿ok? Mis seguidores son lo más grande para mí, ¿ok? Así que ya lo saben. Próximamente, se lo repito, Pinguita de Jardín. Para que ustedes se lo canten a todos los que no los quieren. Para que ustedes se lo canten a toda la gente que los resingue el día entero o intenta resingarlos. ¿Ok? Los estoy amando. ¿Ya escuchaste? ¿Ya la escuchaste? Palabras de la mismísima diosa. Ahora lo que viene es Pipirip Pajardín. O no, Pipirip de Jardín. Dime tú qué crees de esto. Dime tú qué crees de esto. Y déjamelo dicho en los comentarios de este video, ¿ok? Señoras y señores, soy Urbano Yuri DJ. Como siempre te digo, suscríbete. Déjame un like, un dislike, comentario bueno, comentario malo. Siempre es constructivo. Y mira, vamos, todo el mundo. Aquí, mira. Déjame correrme. Para este video que te voy a dejar aquí. Aquí te voy a dejar un chisme violento. Así que mira, no te detengas. Como siempre te digo, ¡nos fuimos!